Vale. ¿Puedes darme algo? Soy pobre y estoy enferma y hambrienta, señor. ¿Tienes dinero? ¡Señora! ¡Dios! 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 Solo pido unas monedas. Necesito comida. Es que no me tengo hambre. Solo unas monedas, te lo ruego. Vale. ¡Dios! ¡Qué por culo la puta señora de mierda! ¿Pero qué es lo que te pasa? Grandioso, vale. Como en Alep, ¿recuerdas? Te daré lo que he encontrado en uno de los hombres del mercader. Creo que es un mapa de la posición de sus guardias. Te será de ayuda en tu misión. Si vuelves a Damasco, ven a verme. Sabes que mi puerta siempre está abierta. La paz sea Stelian, contigo. Tu problema justamente está en que nunca has ido. Literalmente. Tu problema está en que nunca has ido. ¿Por qué correrá de esa manera? ¿Qué haces? Salahadín cabalga su encuentro para vengar esos actos de barbarie. Rogad que Dios glorioso sea su nombre. Es normal. ¡Hala! No tienes a dónde correr, viejo. ¡Que alguien me ayude! No te me acerques. Paga por tus pecados. Tu vida termina ya. Vale. ¿Era el último de ellos? Eso espero. Uf. Pero no hay que correr riesgos. Me voy a pasar. Es que tú... A ver, si te crees que a un psicólogo se va a llorar, ¿vale? Me has hecho un favor. No funciona así. Amigo. Créeme que no lo olvidaré. Esto es un mal augurio. Conmigo has hablado de cosas como si yo fuese psicólogo. Para que te hagas la idea. Esto es un mal augurio. O sea, que yo lo he contado. Pero me quiero... Pero la única diferencia es que yo realmente no puedo ayudar en nada. Sí, sí, o sea... Sí, por eso te digo que yo encantado. Pero que realmente, aparte del desahogo, no podemos hacer nada. Para eso es para lo que está un psicólogo o un psiquiatra. Shaitán está en todas partes. Vigila, espera. Siempre nos tienta. Sed fuertes, fuertes como Salahadín. Eso es lo que... es que la cosa es esa. Que eso es lo que piensas ahora. O sea, un psicólogo... O sea, yo lo que utilizo para que la gente entre en confianza conmigo rápido... Luego que me termine cayendo bien o me termine cayendo mal. Que esto le pasa mucho a Paula, ¿vale? Yo por mi trabajo, que el mundo del streaming y tal, yo tengo que caerle bien a todos. Entonces, bueno, por eso digo lo de a esto le pasa a Paula. Entonces, a lo mejor me veis hablar con alguien que no soporto. Y como no me preguntes, os vais a pensar que es mi amigo de toda la vida. Hablando claro. En según qué casos es más útil.
Pero tengo la facilidad esa de... de a lo mejor que llegue alguien y caerle en gracia, caerle bien, por el simple hecho de que... se nota cuando pasa. Hazme caso que no se nota, porque ya ha habido muchos casos. Si no me va a salir rentable, directamente me lo manda a la mierda y a todo por culo. Pero en casos que merece la pena, ya te digo yo que no se nota. Porque ya ha pasado más de una vez de con alguien que me cae como el culo. Se ha entregado todo. Bien, hazle saber que no ha sido fácil conseguir este cargamento. Solo es vino. Algunos son débiles en su fe. Creo que vuestro libro sagrado dice algo sobre ese asunto. Dejad que coman, dejad que se regocijen y que la esperanza los seduzca, puesto que pronto sabrán. Nunca hemos destruido una ciudad cuyo fin no estuviera decidido. ¿Qué se supone que significa? No importa. Sigue con tus asuntos. Como quieras. Vale. Pero es eso. Tu presencia me... mi consejo es ese. Que vayas una vez. Una sola vez. Y que lo veas. Es imposible venderte. Eso es buscar, sin más. Sí, Paula. Menos mal que has aparecido. Un instante más y me habrían raptado. Claro, pero ¿qué es que te dé confianza? Que sea joven. Hola, amigo. Por ejemplo. Si necesitas ayuda, sabes dónde encontrar. ¿Qué le ocurre? ¡Que alguien me ayude! ¿Obedece? ¿Cuándo va a dejar de hacer el idiota? ¿Alguien le puede explicar por qué hace eso? ¡Basta, por favor! ¡Me haces daño! ¡Eres hombre muerto! ¡Ahí va! ¡Detenedle! ¡No me cago! ¡Escapar! Bueno. Es inútil. Jamás le encontraré aquí. ¡Hijo estúpido! ¡Nosotros somos los verdaderos hijos de Dios! Pues por eso tienes que ir a cualquiera. ¿Cómo me conociste a mí, Estelian? Como un cualquiera. Simplemente llegaste. Y al final nos volvimos cercanos porque, coño, llevas mucho tiempo aquí. Pero en un principio hice lo que va a hacer un psicólogo. Psicólogo va a hablar de él. Vale, va a generar un... una zona segura para ti. Para que se te haga cómodo. Es su trabajo, básicamente. Generar una zona segura en la cual tú sepas que puedes hablar. Y lo más importante, vas a poder hablar. Porque a diferencia de... de una persona, ¿vale? Normal y corriente, como puedo ser yo. Como te enteres
de que ha alargado cualquier cosa que has dicho, lo denuncias y se le cae el pelo. Pero en el caso de que Paula o yo digamos cualquier cosa, no puedes hacer nada. Ahí está la diferencia. Un psicólogo es una tumba. Una tumba que si se abre... recibes dinero, sobre todo, porque una denuncia para eso, el otro le quitan el... le quitan el título y no puede volver a ejercer. Ahí tienes parte del problema, por ejemplo. O sea, parte de tu problema reside en eso. Viejo estúpido. Basta, por favor. Me haces daño. Viejo estúpido. No me hagas daño, por favor. ¡Que me ves! ¡Ah! ¡Qué fácil! ¿Qué me voy a meter? Gracias, muchachos. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Porque llevas acumulando un montón de años y ahora lo que hace a lo mejor 5 años hubiese sido un... me encuentro mal, ¿por qué te encuentras mal? Por esto. Ahora es un... ¿por qué te encuentras mal? O buena pregunta. Y para eso está el psicólogo. Un momento, Altair. Tengo algo inusual que pedirte, aunque te será provechoso ayudarme. Sé que persigues la vida del rey mercader, pero no es el único hombre cruel. Hay mercaderes en el barrio que venden carne podrida. La consiguen por muy pocas monedas y no les importa el mal que causan. Algunos niños han muerto por su culpa. No debemos consentir esta injusticia. ¿Querrás poner freno a su codicia? Sí. Vale, pero es eso. Mi consejo... es que cuanto antes puedas ir a cualquier cosa, a cualquier profesional que sepa del tema. Gracias, hermano. Has salvado muchas vidas. En pago a tu bondad, te daré algo de información que poseo. Sí. Lo mejor esta es lo segundo. Voy a hablar a dos sirvientes del rey mercader. Dicen que han dejado un andamiaje junto a sus aposentos. Te permitirá llegar a él con facilidad. Sí, y todo depende ya de... Y todo ya depende de... del grado de confianza que uno tenga. Tener... fijo que tienes, solo que no sabes cómo pillarlos. O sea, Paula sabe que tiene...
Seguramente porque a lo largo de los años, como bien ha dicho antes, ha ido al psicólogo. Tú no sabes lo que... el trauma, ¿qué tal? ¿Has visto eso? Alguien debería pararle antes de que se haga. Siempre nos tienta. Sed fuertes, fuertes como pájaros. Claro, ahí está la cosa. Largo de aquí. Pero es eso, o sea, Paula sabe lo que tiene porque lleva años yendo. Por eso sabe lo que tiene. Si no, estaría igual de perdida que tú. E igual de perdida que estuve yo en su momento. Largo de aquí. ¡Va madre! Es imposible vencerme, iluso. No te me vas a escapar. ¡Qué ver, Kafir! ¿Sabes lo que te digo por experiencia? Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que está en la cabeza. Porque cuando pasó lo de... Porque cuando pasó, por ejemplo, lo de... Y siento mucho sacar este tema porque es algo delicado. Cuando pasó lo del hámster, que dijiste que estabas de puta madre y que te la chupaba, que daba totalmente igual. El día siguiente no te daba tan igual. Y no voy... Y por respeto, no voy a recordar lo que pasó. Una cosa es lo que te dice la cabeza y otra cosa es lo que está en la cabeza. Y ahí es donde entra la psicología. No, es que no pensamos. Haz memoria. A ver. Que estuviste muy mal. Dejémoslo ahí. Es que... Pues mira. What? Ok. Pues, por ejemplo, que hayas sacado eso de la cabeza demuestra que realmente algo sí que hay. Y es algo que ni Paula ni yo vamos a poder sacar, porque yo he estudiado sobre el tema, pero no sé tratar el tema. Yo soy muy bestia tratando estos temas, de hecho. Y lo que buscan dentro del ámbito de la psicología es tratarlo de la forma más suave. Por eso yo, para dejar las cosas claras, soy muy bueno. Pero para tratar algo delicado, soy malísimo. No, pero no estuviste con un mal rollito. Ya te lo digo yo, estuviste triste. Muy triste. De hecho, Paula te lo puedo confirmar.
La paz sea contigo. Quieres información de la ciudad, supongo. Ahora no tengo tiempo. Debo encontrar los estandartes que han robado de nuestro escondite en el barrio rico de Damasco. Pero hace calor y mis piernas están cansadas. Tal vez tú podrías ayudarme. Regresa con los estandartes y yo te ayudaré. A ver, eso no lo sé. Por el simple hecho de que no estoy en llamada contigo cada 2x3. Pero sí te puedo decir que ese mismo día dijiste que usted había llorado. Eso, pues, quieras o no, algo te afectó. A ver, Paula, ¿cómo que no contó lo del hámster, hija de mi vida? Por favor, un poco más atentos en temas más y deseos. Se va a hacer daño. Que Dios le ayude. Se ha vuelto loco. Por favor. No des un paso más. Pues te acabas de... Pues ahora te tienes que estar acordando el porqué. Porque ese día estábamos hablando justamente de ese tema y dijiste, estoy llorando y no sé ni por qué. Gracias. El Rafik se alegrará de ver los estandartes. Espero que esta información te ayude. Fui invitado a una de las fiestas de Abul y vi una fuente en mitad del palacio del rey mercader a la que un hombre podría subirse. Usa la información con sabiduría. Ahora, perdóname, debo irme. Pero si lo dijo contigo delante. Vaya majadero. Alabado sea Bul-Nukud, que salvó a nuestra ciudad de una destrucción segura. Gasta su propio dinero para alimentarnos y vestirnos. Sus hombres son hombres. ¡Vamos a matarme! ¡Quiere matarme! ¡Vamos a matarme! ¡Vamos a matarme! ¡Vamos a matarme! Tal vez no se haya estado. ¡Tiene que matarme! ¡Es un asesino! ¡Es un asesino! ¡Que me voy en el medio de ordenes! ¡Los dos! ¡Seguidle el ritmo! ¡No dejéis que escape! ¡Deja de correr! ¡No puedes escapar! ¡Vámonos para allá! ¡Guardias, caed! ¡Es un criminal! ¡Guardias, deprisa! ¡Este hombre es un criminal! ¡Vámonos para allá! ¡Guardias, caed! Segura. Gasta su propio dinero para alimentarnos y vestirnos. Sus hombres atienden los fuegos en los que nos calentamos. Su amabilidad no tiene límite. Todo lo que tenemos se lo debemos a él. El rey mercader mira por todos nosotros y nunca pide nada a cambio. Que su generosidad sea un ejemplo para todos los hombres. Debemos esforzarnos por ser como él. Hay un asesino suelto. Así que hay un asesino rondando por aquí. Yo ya te digo, Stelian, lo mejor es que... Que vayas al psicólogo, tío.
pagar muy caro. ¿Por qué se pelean esta vez? Hablaré. Yo no pienso morir por él. Mi vida vale más que su dinero. Sabia decisión. ¿Qué es lo que quieres? Hacer negocios con el rey mercader. ¡Ja! Pues buena suerte. No sale de sus aposentos. ¿Por qué? ¿Tiene miedo? No es miedo, sino odio. Se aborrece tanto a sí mismo como a la gente a la que finge servir. Y se encierra en sus aposentos personales por vergüenza. No puede esconderse siempre. No. En sus fiestas sale. Pronuncia discursos. Se asoma para contemplar a la gente. Lo hace para no sentirse solo. Pero es inútil. ¿Qué le pasa para esconderse de ese modo? Ya lo verás. Ahora déjame ir. ¿Dejarte ir? ¿Para que le cuentes lo que planeo? No diré una palabra. No, no lo harás. Vale. A ver, que el tema del animal da igual, ¿vale? O sea, yo lo digo por lo que pasó ese día. Porque encima el no acordarte luego va de la mano a un hecho traumático. El borrar por completo de tu memoria, eso. Yo es exactamente por eso por lo que a día de hoy tengo el problema de memoria. Y ver. Pues lo he dicho un montón de veces. Dios está de nuestra parte, viejo. No me hagas daño, por favor. Y eso es lo que significa. Te lo estoy diciendo. Porque una cosa no recordar algún temilla y otra cosa muy distinta es que te acuerdes de todo menos estos temillas. Gracias, muchacho. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. Esto es un mal augurio. ¡Rápido, guardias! ¡Ha matado a alguien! ¡Guardias! ¡Ha matado a alguien! ¡Yo lo he visto! Yo, ya te digo. ¿Es ese? Oh, no. Suele ser precedido por algo así. Vete de aquí. ¿Qué? ¿Quién ha hecho esto? Dímelo. No, joder, es que es un tema importante. Es un tema que casi nadie quiere hablar nunca. Sí, poco dinero. Hey.